We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Pintura y arqueología, Monteverde, una pincelada al pasado, se denomina la exposición que la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt presentará en Casa Azul del Arte. La muestra, inspirada en recientes hallazgos arqueológicos de Monteverde, será inaugurada el miércoles 13 de agosto a las 19 horas en la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. El barco de los esqueletos se titula la nueva creación del escritor Óscar Barrientos Bradasich. El texto, que será presentado en Punta Arenas, contará con la participación del profesor Luis Legaza y el historiador Sergio Lausich este viernes 8 de agosto a las 20 horas en el espacio cultural La Idea, ubicado en calle Mexicana 252 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Miradoc en Punta Arenas, el Guaso, documental del director chileno-canadiense Carlo Proto, se exhibe en Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Se trata de una película en que el realizador describe cómo su padre enfrenta un eventual diagnóstico de Alzheimer. Todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Música antigua. Los elencos Ensamble Sur Canori, Semilleros y Talleres de Música Antigua de Casa Azul del Arte ofrecerán el concierto Música con Historias. Se trata de una presentación que incluye obras de la Edad Media. Este lunes 18 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. La ruta extraviada de los barcos buscando ciudades en la bruma. Que a veces concurso videoarte, obras relacionadas con el naufragio, tema curatorial de la segunda versión del Encuentro Internacional de Artes Mediales Lumen, podrán formar parte del primer concurso de videoarte Rolando Cárdenas. El plazo de entrega de trabajos vence este 15 de agosto del 2014. Las bases las puedes encontrar en la página que aparece en pantalla. Sin embargo, música y chocolate. Continúa el ciclo de música en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas. Se trata de la rotativa de conciertos y chocolate. Bandas emergentes y consolidadas incluye el programa de esta puesta en escena musical. Todos los miércoles a las 19 horas en Avenida Colón 636 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Regional de Cueca. El 15 de agosto se realizará en la Escuela Manuel Bulnes el Campeonato Regional de Cueca Infantil y Juvenil. Este certamen es clasificatorio para el Nacional de Jóvenes de San Pedro de Melipilla. Interesados en participar pueden obtener las bases llamando a los teléfonos 223-8314. Fondos Cultura 2015. Atención artistas, creadores y gestores culturales. Se encuentra abierto el proceso de postulación a Fondos Cultura Convocatoria 2015. Descarga las bases e infórmate en www.fondosdecultura.cl.